Escuchamos hoy, queridos amigos, en la primera lectura, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la comunidad de Colosas, que nosotros comúnmente llamamos en la Eucaristía a los colosenses. Y es tan bonito cómo comienza esa carta. Sabemos todos que el estilo que se usaba en la época era epistolar. Se comunicaban por medio de cartas donde se exhortaban a las comunidades. Entonces le escribe esta carta a Pablo a esta comunidad y le dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano. Lo saluda y luego le dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y entonces nota uno a un Pablo fuerte espiritualmente. Padre, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho por la condición de Pablo en ese momento. Padre, ¿cuál es la condición de Pablo? Está en la cárcel. Esa carta a la comunidad de los colosenses la escribe Pablo desde la cárcel. Y si está en la cárcel, significa que no la está pasando bien. Si está en la cárcel, significa que tiene su corazón lleno de angustias. Si está en la cárcel, significa que está inundado de preocupaciones. Si está en la cárcel, significa que tiene miedos y prevenciones. Si está en la cárcel, está lleno de incomodidades. Y sin embargo, desde la cárcel no deja de hablar de Dios. Desde la cárcel no deja de evangelizar. Desde la cárcel no deja de saludar estas comunidades. Desde la cárcel no deja de comunicar con esperanza la palabra del Señor. Queridos amigos, eso es lo que se llama resiliencia. Que también nosotros, en nuestras cárceles personales y en nuestras prisiones, estamos llamados a levantarnos. Hay personas que cuando la vida los confronta y los pone a prueba, se sueltan de Dios, se pelean con Dios, reniegan de Dios, se levantan contra el Señor. Y nos enseña Pablo, cuando llegan esos momentos de prueba, es cuando hay que estar agarrados de Dios, es cuando tenemos que poner a Dios por delante, es cuando tenemos que permitir que el Señor comience a hacer su obra en cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted escuche la carta de Pablo a los colosenses, inmediatamente diga: la escribió desde la cárcel. Y si este hombre desde la cárcel conservó la paz, y si este hombre desde la cárcel conservó la mesura, y si este hombre desde la cárcel supo guardar el equilibrio de su vida en Dios, yo también soy capaz. Nos saludan todos los días situaciones difíciles, cosas por resolver, problemas que tenemos que atender. Y qué bueno fuera, mis queridos amigos, hacerlo desde Dios. Con la fuerza de Dios, como dicen los mexicanos, con Dios por delante. En el Evangelio nos vamos a encontrar algo muy especial. La suegra de Pedro está enferma. Pedro es muy buena gente. Llevar a Jesús a la casa que le cure la suegra, muy especial. Y Jesús va a la casa de Pedro y dice el texto: entró en la casa de Simón. Padre, en mi casa tenemos una necesidad muy grande. Dígame, Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amigos, es que el Evangelio tiene una pedagogía maravillosa. Lo primero que hay que hacer es llevar a Jesús a la casa. Es que a veces uno no sabe
qué hacer. A veces uno no sabe cómo proceder, a veces uno no sabe por dónde empezar, y la palabra de Dios llega y me direcciona, me dice: tenés una necesidad, tenés a alguien enfermo en tu casa, estás pasando por una prueba, sí Señor, lleve a Jesús a su casa. Lleve a Jesús a su casa, es que lo dice la palabra, no lo dice el padre Freddy. Entró en la casa de Simón, estaba muy enferma. Y cuando entra a la casa de Simón, se va a dar cuenta Jesús de una cosa muy linda. Y es lo que se llama la solidaridad espiritual. Dice el texto, rogaron por ella. Cuando dice rogaron, es un plural maravilloso, donde todos los que estaban ahí se pusieron de acuerdo para pedir la asistencia de Dios. Entonces, primero, llevo a Jesús a mi casa. Segundo, los de la casa oramos juntos por la necesidad. Y tercero, dice el texto, que inclinándose sobre ella, si se inclinó sobre ella, significa que ella estaba muy cerquita de él. Entonces hay que estar cerca del Señor. No podemos permitirnos esas distancias tan sospechosas, esas distancias tan riesgosas, esas distancias que puedan robarnos u opacarnos el milagro. Qué bueno, queridos amigos, que desde la palabra de Dios hoy fuéramos capaces, primero que todo, de vencer nuestras prisiones. Fuéramos capaces de permitir que el Señor entrara en nuestras casas. Pero sobre todo, fuéramos capaces de permitir que el Señor entre a nuestros corazones, a veces endurecidos y petrificados. Somos nosotros los que bloqueamos la gracia, somos nosotros los que le ponemos trabas al milagro. Nos ayude el Señor y nos conceda la gracia que le concedió también a esta mujer. Digan conmigo, amén.